Matthew Mikuti, que hace una música muy, muy impulsiva, muy vitalista, afrobeat. Y la historia es una chica que está en el concierto, bueno, no cuento de más, porque si no la llega nada. Total, que la historia se contrapone unas a otras y vas descubriendo un poco, intentando meterte en lo que he dicho antes, la piel del mundo de actual, ¿no? Y cómo hay gente que con pocas cosas, con una canción, tira adelante una semana y hay otros como nosotros que tenemos de todo, nos sentamos al ordenador y parece que estamos como en el vacío, ¿no? Deprimidos ahí. Es un poco las contradicciones de nuestro mundo y nada, todas las historias están conectadas con algunas citas. Me molaba poner citas porque de alguna manera podía poner también influencias que he tenido yo, influencias también de las historias. Hice una presentación en Valencia y un escritor así conocido hizo la charla, la presentación, y dijo, leyó la primera cita, la segunda, que es una escritora muy importante de Valencia, catalana, y dice, ya está, típico pedante y tal, que vale que ha leído mucho y pone citas aquí, en plan de guay, de intelectual, ¿no? Pero luego siguió leyendo y se encontró con la cita de Humor Amarillo y ya no le pensó, no le quedaba tan intelectual, ¿no? Porque un poco yo intentaba poner citas en todo un poco porque creo que estamos influenciados por todo lo que nos rodea, los estímulos, la música, la literatura, pero también la televisión, la calle, todo lo que vamos viendo nos va aportando a nuestro discurso, ¿no? Y a mí en particular, pues me da diferentes ángulos de ver la realidad, ¿no? Hay alguna cita, por ejemplo, que os quería leer. Por ejemplo, la historia está olvido. Es la única historia que está basada en una canción nuestra y es unos chavales que van en una patera. Y es una historia africana, ¿no? Y como decía, las citas intentan también explicar el cuento, pero también le da otro significado, ¿no? Un significado propio en este caso. Esta cita es de Jomo Kenyatta, un líder de la independencia de Kenia, de los Mau Mau, y dice, vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cerrar los ojos y rezar. Y cuando los volvimos a abrir, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Ilustra un poco